Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Pushing on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. All alone we will never be. The two of us are holding the key. We sing today along the cut. ¿Qué tal, gente de YouTube? Aquí estoy con mis dos asistentes, Silver y Walter. Bueno, hoy es mi primer creepypasta que voy a hacer este día. Y bueno, no se olviden que ya subí mi foto de perfil de Halloween y mi banner también. Y bueno, ahora este creepypasta va a ser subido. Si me piden creepypasta, escríbanme en los comentarios las historias. Bueno, este creepypasta se llama Crash to Insanity, Crash el asesino. Hola, me llamo Lucas, tengo 17 años. Les contaré lo que me pasó a mí por jugar a ese juego maldito de Crash to Insanity. Todo comenzó cuando estaba limpiando mi habitación, cuando de repente encontré mi vieja PS2 con mis juegos. Los juegos que encontré son el GTA San Andreas, el GTA Vice City, el GTA 3, el Mortal Kombat Shaolin Monks, y por último el Crash to Insanity. Revisé todos mis juegos de GTA y de Mortal Kombat para ver si funcionaban, y para mi buena suerte si funcionaban. Después de jugar a mis juegos de GTA y de Mortal Kombat, luego revisé el Crash to Insanity para ver si funcionaba, pero me di cuenta que el disco estaba rayado, así que no podía jugar más al Crash to Insanity. Pero recordé que tenía mi dinero ahorrado para comprar otro juego de Crash Bandicoot, así que me fui a la calle con mi dinero para comprar otro juego de Crash to Insanity, pero me encontré una tienda de videojuegos algo vieja en un callejón oscuro. Entonces entré en la tienda, pero noté que no había nadie, pero algo de la excepción del dueño de la tienda, en cual era un hombre de unos 48 años de edad. Entonces le pregunté al dueño del local si tenía el juego de Crash to Insanity. Entonces el señor sacó una caja en la que tenía un CD con el marcador escrito que decía Crash to Insanity. Entonces el dueño me dijo: llévatelo, este juego es gratis, es todo tuyo, no quiero volver a verlo en mi tienda nunca más, por favor llévatelo. Entonces me llevé el juego y me fui a casa muy contento. Me preguntaba qué le habrá pasado a ese tipo. Pensé que habrá tenido un mal día o algo le habrá pasado. Cuando regresé a casa prendí mi PS2 y puse el CD. Antes de entrar al juego mis padres me dijeron que se irían a una fiesta de sus compañeros de trabajo. Me dijeron que regresarían muy tarde. Cuando entré al juego, aquí es cuando empezó lo raro. El logo de Vivendi Universal Games estaba cubierto de sangre, y también el logo de Travelers Tales Oxford Studio también estaba manchado de sangre, y con el animal con los ojos negros y pupilas rojas. No aparece Nuka Ucan ni Cortex, el que siempre aparecen congelados cuando inicias el juego. Solo apareció el logo de Crash to Insanity. Cuando inicié el juego en la pantalla de carga apareció Crash con Cortex, pero esta vez aparecieron con ojos rojos con pupilas rojas, como si ellos me estuvieran mirando. Pero no le di importancia y seguí con el juego. El nivel empieza con la misma, la que Coco sale persiguiendo una mariposa. Aparece Cortex escondido entre medio de los árboles de la isla. En lugar que Cortex le dispare con su pistola láser para dejarla a Coco paralizada, este le dispara a Coco dejándola muerta. Después que Cortex dejará a Coco muerta, empieza la escena. Aparece Crash cavando un agujero y luego Cortex aparece vestido de Coco en lugar de Crash, pensando que es su hermana. Este tenía cara de sospecha de que Cortex estaba vestido de su hermana. Cuando inició el juego controlé a Crash, pero las cajas estaban completamente todas rotas, así que seguí a Cortex. Después de seguir a Cortex la pantalla se puso negra durante 10 segundos y después volvió, pero de repente a Crash se le pusieron los ojos negros y se le pusieron las pupilas rojas, y después Cortex se quitó el disfraz y después se empezó a reír, y después sorprendido miró a Crash que tenía los ojos negros y pupilas rojas, y después dijo lo siguiente: Cortex, no puede ser Crash porque te pusiste los ojos negros y las pupilas rojas, así creo que el experimento que yo te creé ha fallado. Como tú me derrotaste hace 3 años y yo acabo de matar a tu querida hermana, pues ahora tendrás que enfrentarte conmigo. Pues qué esperas, ven a pelear. Pues aquí vamos. Thank you.
Después empezó la pelea contra Crash y contra Cortex. Después Crash se empezó a mover solo, a saltar y a girar, y al golpear a Cortex no podía moverlo ni controlarlo, y después empezó a golpearlo y a bajarle mucha la vida, hasta que finalmente lo derrotó. Se activó la cinemática donde aparece Cortex lastimado, golpeado, y después Crash dijo lo siguiente: ahora Cortex, que te acabo de vencer porque yo te congelé hace 3 años, y como tú acabaste de matar a mi querida hermana, ahora te mataré y hasta siempre, Cortex. Después Crash sacó una pistola y empezó a dispararle a Cortex en la cabeza, y finalmente Crash se puso contento por la muerte de Cortex. Después Crash empezó a matar a todos de la isla, y luego Crash se volteó, miró a la cámara y dijo lo siguiente: escúchame bien, quiero que destruyas el disco. Tienes 10 minutos para destruir el disco, y si lo destruyes te dejaré en paz, y si no lo destruyes vendré por ti a matarte, así que prepárate. Yo desesperado saqué el disco, lo saqué de mi PS2, saqué mi bate de béisbol, lo tiré al piso y lo empecé a destruir. Después de destruir el disco apareció una nota que decía: cumpliste con destruir el disco, ahora te dejaré en paz y siempre te estaré vigilando en tus pesadillas, así que adiós. Después mis padres llegaron a casa, yo les conté lo que había pasado, pero ellos no me creyeron y me mandaron a dormir. Y desde entonces no he vuelto a jugar más al Crash of Insanity en mi PS2. Por favor, si van a comprar un juego de Crash of Insanity en un callejón oscuro, por favor, no vayan como me pasó a mí, así que no lo compren. Bueno gente, espero que les haya gustado el creepypasta. Si me piden más, ustedes escríbanmelo en los comentarios y escriban la historia. Bueno, si me piden creepypastas, les haré. Bueno, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube se avise cuando subo un nuevo video. Así que chao.